Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Copalim patrocina este programa. Crismón Patrimonio Cultural patrocina este programa. Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Estamos en Cuaresma, hoy es martes a las 9 de la noche. Recuerden ustedes que en Cuaresma también tenemos una segunda edición, que son los jueves a partir de las 9 de la noche. De 9 a 10 también una edición que casi la empleamos para ver las imágenes de todo lo que ha ocurrido durante la semana. Y una Cuaresma que se va desarrollando según lo previsto y una Cuaresma que se va desarrollando también, no con sorpresas, sino con realidades que en un momento dado fueron estudio como la presentación que hubo ayer por la noche. Del nuevo manto de la Archicofradía de la Sangre, nuevo manto de la Virgen de Consolación, 8 metros, y desde luego un manto para la historia y un manto también para todo lo que representa el patrimonio malagueño. Enhorabuena a los archicofrades, enhorabuena a Málaga, también porque hemos podido ver fotografías, vamos a ver si, yo creo que para el jueves, lo veremos en vídeo de la presentación que realizaba nuestro buen amigo Francisco Luis Jiménez Valverde. Pues todo eso será el jueves y todos los actos, muchos también de los cultos que se están celebrando, y hoy especial porque vamos igualmente a hablar con el hermano mayor de Inspiración y después vamos a tener pues todo lo que ocurría el pasado viernes en el Via Crucis oficial de la agrupación de cofradías. Todo eso en el programa de hoy que nos llevará hasta las 10 de la noche. También comentarles que siguen los preparativos para la Semana Santa. Todavía no se ha montado la tribuna, está ahí todavía pendiente de montar la tribuna. Todo el mundo está preguntando cómo puede ser eso de 3 metros más baja la tribuna oficial y qué tal si va a conservar las mismas distancias y por qué vale más barato. Pues todo eso la trataremos de... Ustedes no se preocupen, que con televisión van a tener ustedes las noticias y van a tener igualmente pues todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa, porque tiempo tenemos para ello y ganas también de explicárselo tenemos. Hoy quiero compartir también nuestros momentos de entrevista con el hermano mayor de Inspiración, Miguel Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bienvenido, y también con nosotros está hoy Alan Antich. Buenas noches, Alan. Buenas noches. Primero le tengo que preguntar a Alan Antich, ¿cómo va la temperatura de la música cofrade en Málaga? Bien, genial. Todos los actos que estamos viendo están acompañados musicalmente. Tenemos hoy también aquí un hermano mayor cuya cofradía tiene una banda de música que está en un momento magnífico, y lo vimos también en el Pregón del Rico. La banda, es decir, están tocando las bandas a un nivel muy bueno y yo estoy contento. Creo que la Cuaresma está empezando muy bien y también estoy contento por verte aquí, Coco, verte también hablando de Semana Santa, hablando de cofradía. Y yo creo que es una buena noticia para todos. Es buena noticia para todos. Yo me preguntaba, decía, bueno, una Semana Santa, ¿qué espera de esta semana? Primero que no llueva. Eso es lo primero. Primero que no llueva. Porque si no llueve, nosotros estamos preparados. O sea, los cofrades estamos preparados. Yo creo que las hermandades, poca o ninguna hermandad puede dejar algo ahí a ver lo que ocurre. No. Porque somos muy puntillosos, somos tiquismiquis, y de verdad nos gustan las cosas que estén muy bien apretadas, muy bien abrochadas. Por lo tanto, yo creo que eso, que la Semana Santa, igual, el año pasado decíamos espectacular la Semana Santa de 2015, pues este año 2016 también. Bueno, hermano mayor. ¿Qué tal? Bienvenido a Sentir Cofrade. Hemos querido también que nuestra fotografía sea la que hoy componga el fondo de nuestro programa, la confesa inmensa y sobre todo completa fotografía del Cristo de la Inspiración. Un año donde la Inspiración ha sido muy protagonista en el mundo cofrade. Sí, bueno, hemos tenido un año muy largo, como se suele decir, pero bueno, ya estamos, gracias a Dios, todo normalizado y trabajando para que, como tú has dicho, para que la Semana Santa del 2016 sea todo un éxito, ¿no? Y los cofrades, como tú dices, veníamos a buscar acá y veíamos cola de gente recogiendo túnicas de nazarenos, de hombres de trono, y la cofradía estamos precisamente entregando túnicas y estamos preparándolo todo para que la Semana Santa sea magnífica, ¿no? Y Miguel Alfonso, hace un momento me entregabas la túnica, casualmente, sí. Es decir, un hermano mayor de una cofradía trabaja, y trabaja en casi todas las áreas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta estar siempre al frente de todo cuando se está repartiendo las túnicas. Había ahí tres ordenadores que están controlando un poco lo que es el tema de cuotas y demás en la parte del salón de actos, y luego abajo en el pasillo túnica pues está albacería, ¿no?, que es donde se reparten ya la túnica nazarena, ¿no? Y siempre me gusta estar porque yo siempre he estado, yo desde que soy mayordomo de trono, muchos años pues siempre he estado en los ordenadores, hemos estado controlando el reparto de túnicas, los puestos, y me gusta estar y ver a los hermanos y estar claro, de frente con la ellos. Cercanía, ¿no?, importante, que el hermano que llega allí vea al responsable de la hermandad pues allí, ¿no? Muy importante. Ayer llegaba una chica y me veía en el ordenador sentado y se quedaba así, no
sabía lo que decir. Digo, dime, dime. Aquí está currando el hermano. Claro, que es que estamos para eso, para trabajar por nuestra cofradía, y para eso estamos. Oye, Miguel Alfonso, como hermano mayor y también como perteneciente a la cofradía de Inspiración, como lo podía ser de otra forma, un 75 aniversario que te deja satisfecho. Sí, bueno, nosotros queríamos hacer otras cosas en el 75 aniversario, no exactamente lo que hicimos. Nosotros, nuestra propuesta era ir al, digamos, ir a la catedral, al centro, porque el Cristo se bendijo en la catedral, ¿no?, en el transcurso de la catedral, ¿no? Y queríamos ir al centro a hacer otros actos. Los actos del 75 aniversario todavía no lo hemos terminado, porque sí, es verdad que ha habido elecciones en el mes de junio, se ha prorrogado durante 4 meses, que hemos estado un poco parados con el tema de lo que es las elecciones, pero bueno, ahora queremos, después de Semana Santa, queremos terminar posiblemente lo que teníamos programado para el 75 aniversario del Cristo, ¿no? Tenemos pendiente de hacer cosas, por ejemplo, libros de don Enrique Navarro, que fue una figura fundamental en la cofradía de la Inspiración y en la Semana Santa Málaga, que no se ha terminado de hacer, y tenemos previsto muchísimas cosas más, ¿no? Tenemos exposiciones fotográficas, exposiciones de la cofradía, y lo iremos haciendo poco a poco. Aunque, digamos, ya ha terminado el acto, como, o sea, lo que es el ciclo del año como así, pero pretendemos seguir haciendo cosas. Seguir haciendo ya para seguir, desde luego. Tenemos, tenemos el centenario en el 2020. En el 2020, sí. El centenario de la unión de la archicofradía. A veces aparece el otro día en mi cofradía, en el Rico, daba yo el pregón del Rico, sí, sí. Lo he repetido a los 20 años, pero ya me he citado con todo para el 2036 repetirlo, claro, otra vez. Claro. O sea que fíjate tú dónde la cosa, pues lo mismo, pues efectivamente hay que hacer, y las cosas hay que hacerlas así con tiempo, sí, sí, para ir, y además a los cofrades nos gustan las cosas así. Oye, una, y además, un donde sí se disfrutó fue en el Perchel. Porque yo estuve en vuestra salida extraordinaria por el barrio y la gente me decía, no hubiera sido igual. Y al final quedamos muy satisfechos porque, mira, la Hermandad de la Virgen de los Dolores de San Pedro, tenemos los primeros indicios en 1735, que precisamente Andrés Camino, por eso Andrés Camino Romero, que es consejero de nuestro archicofradía, nos dio la documentación incluso del Vaticano, que estaban los primeros estatutos creados de la Virgen. Y la Virgen tenía en la iglesia de San Pedro un altar exclusivo de ella, donde se enterraban los hermanos que lo pedían, o sea, uh-huh, y tenía una indulgencia plenaria, ¿no? Lo que es la Virgen, la hermandad de la Virgen. Hasta tal punto llega la devoción que bueno, hay indicios históricos tremendos, que os regalaré un libro porque lo leáis, de la Virgen, pero luego en el año 1920 entra lo que es la imagen del Cristo de la Inspiración. Y sin embargo, la antigüedad la tiene la Virgen, pero luego conocemos como Inspiración a todo el mundo, como el nombre de Inspiración. ¿Sí? Porque el Cristo también marca mucho. El Cristo que en el 1940, el 10 de marzo de 1940, llega a Málaga, marca un hito en muchas cosas, tanto en el trono procesional, en la imagen de nuestro Santísimo Cristo de la Inspiración, que lo tenemos detrás, espectacular. Y el Cristo también marca muchas pautas en la archicofradía de la Inspiración, ¿no? Aunque la Virgen siempre ha tenido una devoción tremenda, la sigue teniendo. Yo soy de la Virgen, salgo con la Virgen y seguiré saliendo, pero la verdad es que el Cristo es impresionante en muchos aspectos. Y ese día del 75 aniversario, yo creo que fue históricamente, me decía mucha gente, dice, es que el Cristo nunca pasa por calle Cuarteles y es del, claro, barrio. Claro. Es que el Perchel, y los tenemos aquí al lado, esto es, siempre vamos a San Pedro a verlo y está pasando por la puerta de mi casa, esto es fantástico, esto es maravilloso. Pues sí, pues yo que la cofradía tiene que llegar a sus orígenes, a donde está su barrio, a llegar a su gente, y al final pues fue la verdad que un acto muy satisfecho. Fuimos a la iglesia del Carmen, que el Cristo estuvo 3 años allí con la Virgen, en la iglesia del Carmen, desde el 40 al 43, precisamente cuando el Cristo llegó, fue a la iglesia del Carmen. Entonces queríamos ir, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer, ir a la iglesia del Carmen. El hermanamiento con la misericordia, con la hermandad del Carmen. Misericordia, exactamente, el Carmen fue muy bonito, y bueno, ya teníamos unos lazos muy muy unidos a ellos, pero ahora un poquito más, ¿no? Y se vivieron un momento que nos recordaban también, hablábamos antes del programa, de aquel año 81, ver que hizo la Inspiración de día, el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías también se le vio de día, y en esta salida extraordinaria salió ya, estaba casi anocheciendo, pero fue un momento especial porque no es habitual, es decir, ese trono de Félix Granda, esa estampa, como tú decías, tan especial del Cristo de la Inspiración de día, pues no es habitual, ¿no? Sí, precisamente estamos terminando el vídeo del 75 aniversario, que iría también conjuntamente con la salida procesional del 2015, y bueno, ese vídeo lo va a contemplar la gente, la espectacularidad del trono, verlo de día, el Cristo de la Inspiración andando por delante de la Casa Hermandad, en el barrio del Perchel, y bueno, yo creo que es un momento muy bonito, igual que fue en el año
en 1981 que salió Las Cofradías, que lo estábamos hablando anteriormente. En 1981 Las Cofradías salieron de día en Málaga, el Miércoles Santo, igual que El Rico, como Ais Coco y nosotros. Y fue un año, yo creo, que espectacular. Tenemos fotos y presumimos de ese día muchas veces, Las Cofradías del Miércoles Santo, que fue un día espectacular, exactamente. Pues, que no sé si antes me ha preguntado, Coco, ¿se podría repetir eso de salir por la mañana sin un caso tal y cual? Digo, me parece a mí que no. Yo creo que eso sería. sería muy bonito. Era el año 81 y bueno, aquí estamos viendo la salida procesional del Miércoles Santo del año 2015. Una salida procesional, bueno, que este año se adelanta un poquito más. La salida está prevista para las 11:20 de la noche. Y cuarto, exactamente. Hombre, esto gracias al hermanamiento que tenemos también con todas las cofradías del Miércoles Santo, como tú sabes. Nos reunimos precisamente en la Casa Hermandad de la Aspiración y allí, pues, en una comida amigable, llegamos a un acuerdo tranquilamente y gracias a nuestros hermanos del Miércoles Santo, pues hemos adelantado 25 minutos en entrada al recorrido oficial. Esto supone bastante, ¿no? La gente dice, bueno, que 25 minutos, pero 25 minutos es mucho tiempo que el público, pues, a lo mejor no tiene que estar esperando ni a las 2:30 de la mañana, ni a las 3 que llegue la Virgen de los Dolores, tribuna oficial, ¿no? Y creemos que es un paso adelante, ¿no? Paso adelante de lo que tenemos que ir haciendo, porque si antiguamente se pretendía llegar de día a las cofradías por la mañana, que la luz del día hoy en día, pues, esto ha cambiado, y la gente, pues, tienen otros medios para poder contemplar la Semana Santa, como irse a su casa y verlo magníficamente por TV, claro, por ejemplo. Entonces, pues, esto ha evolucionado de una manera, de un sentido que, evidentemente, para ver la Semana Santa no podemos estar tan tarde en las calles, ¿no? Y hay que hacerlo de otra manera, hay que buscar otras alternativas. Y, bueno, en eso estamos. Aunque a mí me pareció extraordinario que la cofradía, pues, dispusiera también unas votaciones dentro de la Junta de Gobierno y dentro de la cofradía, que dijera, oye, ¿queréis tal, salimos tal? No. Pero, y me pareció también extraordinario que, desde luego, Aspiración siguiera su marchamo de procedencia, que es nocturno. Sí, lo que pasa es que, bueno, debido... Pues se puede salir a las 2 de la tarde, se puede salir a las 2 de la tarde, claro, pero ya, no. Yo lo hay decir, cosas que no. No, sí, lo que yo tenía muy claro es que se abrió un debate en la Junta de Gobierno de decir, bueno, pues tenemos la opción de salir al principio, de salir la primera, o no salir la primera, o seguir saliendo la última. Y entonces había gente que estaba a favor, gente en contra, que si los nazarenos, que si tal, pero al final, pues, decidimos llevarlo a un cabildo, y en ese cabildo decidió la gente libremente, o sea, yo expuse los pros y los contras de salir la primera y seguir saliendo la última. Y se decidió, pues, hermanos, libremente, yo creo que es como hay que hacer las cosas en las cofradías, con que los hermanos al final decida, no es para, evidentemente, para comprar una tulipa no tiene que hacer convocar un cabildo para decidirlo, evidentemente hay cosas que sí se tiene que convocar un cabildo, pero para una cosa, una decisión importante, y los cofrades que están en las cofradías, una de las partes fundamentales que tienen son las salidas procesionales. Acuden a las salidas procesionales y se interesan por las salidas procesionales. Y eso sí lleva gente a que participe en los cabildos. Oye, ahora que estamos viendo también a la Guardia Civil este año, después del momento político que estamos viviendo, la incertidumbre actualmente y de los comentarios que se dice, ¿alguna novedad sobre la participación de la Guardia Civil el Miércoles Santo en la Aspiración? Pues mira, estamos viendo imágenes espectaculares, la verdad es que son magníficas, ya las había visto yo repetidas en el programa, porque sabes que los programas los grabamos repetidos. Y bueno, en principio hemos estado la semana pasada en la Dirección General de la Guardia Civil visitando una visita que tenemos protocolaria todos los años allí. Y en principio te puedo decir que la Guardia Civil, yo creo que este año podemos marcar un récord de asistencia por parte de los miembros del Benemérito Instituto, porque me comentaba incluso ayer que hay listas de espera tanto en el Colegio de Oficiales de Aranjuez como en el Colegio de Duque de Humada de Valdemoro para asistir a la Semana Santa de Málaga. Creo que vienen 147 guardias civiles de Valdemoro, vienen 20 alférez de la Guardia Civil y vienen muchísimos, bueno, y los mandos y demás que vienen, ¿no?, que nos acompañan siempre. Pero este año hay un récord, especialmente un interés, especialmente por la Guardia Civil, por participar en su cofradía, porque la gente se cree que nos ve el Miércoles Santo y se cree que nada más que nos vemos esa fecha y el Miércoles Santo. No, no, hay una vinculación durante todo el año, nos sentimos partícipes, tanto ellos participan con nosotros de esto como nosotros de ellos, y bueno, evidentemente es uno más, es un color más que va en la procesión. Tenemos el negro, el morado y el verde de la Guardia Civil. Mano Mayor, la vuelta, ¿cómo la solucionamos o no la solucionamos? ¿La vuelta a qué te refieres? ¿A la vuelta de la procesión ya hasta llegar a las 5 de la mañana, a las 4 y pico de la mañana a la Casa Hermandad? Bueno, la verdad te puedo decir que tenemos una novedad al respecto de la vuelta, y lo voy a decir aquí la primera vez, no lo he dicho en ningún programa de televisión todavía, porque además precisamente lo hemos acordado hace nada, ¿no? Hace un día que lo acordamos, lo decidimos.
sabes que repetíamos calle Lario hacia arriba, tribuna, o sea, recorrido de tribuna oficial y calle Lario hacia abajo. En el aniversario, o sea, la coronación canónica de la Virgen del Rocío, vivimos unas calles nuevas que nos gustaron muchísimo, como es, por ejemplo, Mesón de Vélez y Antonio Baena Gómez. Y bueno, vivimos aquello con una emotividad tremenda, porque aquella calle fue espectacular, y bueno, vimos la posibilidad de que si el trono de la Virgen de los Dolores pasaba por esas calles. Llevamos midiéndolo una semana y media, hemos hecho planos de las calles, hemos medido, hemos hecho de todo lo que te puedas imaginar. Me lo imagino. Hablado con ayuntamiento, agrupación, no hay por parte de nadie ningún tipo de problema, y aprobamos ayer pasar de vuelta. Una vez que salgamos calle Estrancha, salimos a calle Lario, y de calle Lario entramos a Liborio García, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez y calle Martínez. En la vuelta no vamos a repetir calle Lario entera hacia abajo. Vamos a meterlo por Mesón de Vélez. Exactamente, por Mesón de Vélez, ir hacia abajo hasta ahí a recoger a calle Martínez. Exactamente. Pues muy bien. Yo creo que va a ser un entorno magnífico. Ver el Cristo de la Aspiración, ver la Virgen de los Dolores allí, ver los nazarenos. Y el encuentro también con la Esperanza, como después para arriba cuando... Sí, después ya seguimos, cruzamos el puente de la Esperanza, nos vemos con la Esperanza. Hombre, yo siento que tenga que estar tan tarde ahí esperándonos, porque la verdad que es una hora tempestiva, ellos salen el día siguiente. Claro, y siempre. Un poco, pero bueno, ellos son hermanos nuestros y estarán allí seguramente. Bueno, actualidad también, porque se acaba de terminar ya el quinario precisamente, ¿no? Sí, terminamos el sábado el quinario y bueno, ha sido, yo creo que darle una enhorabuena a nuestra albacería porque han hecho un trabajo fantástico, espectacular, y hemos tenido un culto magnífico, mucha asistencia de hermanos también, de devotos, y la verdad hemos salido muy, muy satisfechos, muy satisfechos. Con lo que es la celebración del aquí estamos viendo las imágenes. Claro, decidimos este año poner la Virgen en la capilla del Cristo y el Cristo montamos, porque realmente el quinario es el Santísimo Cristo de la Aspiración. Exacto. Entonces siempre hemos tenido el quinario, el Cristo y la Virgen, junto en el altar, pero hemos decidido este año, pues tal como lo estáis viendo, montar en la parte lateral de la capilla de la cofradía, el altar del Cristo y en el altar del Cristo la Virgen, ¿no? Espléndido el trabajo también de albacería. Sí. Importantes son las comisiones de la cofradía, ¿no? Ahora que se empieza esta nueva etapa hay muchas comisiones, cuéntanos un poco, porque la Junta de Gobierno tiene unas áreas importantes, albacería, estamos viendo ahí el magnífico trabajo que hay, pero detrás del trabajo de la cofradía hay muchas áreas nuevas que están funcionando muy bien, ¿no? Sí, bueno, tenemos la Junta de Gobierno, somos 107, porque somos cofradías muy grandes que necesitamos muchas comisiones, mucha gente trabajando en las comisiones, y hemos creado áreas nuevas de juventud, comisión de juventud, que está trabajando bien, como, una comisión de comunicación, que está también tú, Alan, dentro de esa comisión, y hemos estado creando comisiones nuevas que no habían incorporado, ¿no? Porque queremos potenciar muchísimo lo que es la comisión de liturgia, la parte litúrgica. Posiblemente sobre todo la formación, ¿no? la formación de jóvenes el quinario lo ha celebrado el vicario parroquial don Ramón Burgueño, y bueno, me decía el otro día que se había quedado impresionado con la juventud que había en la cofradía, con los hermanos y la asistencia de público, que ahí lo estamos viendo ahora mismo, pero que le gustaría mucho, y yo creo que una persona que llega mucho al hermano, al devoto, y puede participar muy bien junto con nuestro director espiritual Alfonso Crespo en la formación de los jóvenes, ¿no? Sobre todo en la liturgia, ¿no? Y bueno, ahí poco a poco estamos intentando potenciar muchas áreas que teníamos mejorando más descuidadas y creando otras nuevas, y bueno, yo creo que puede ser una cosa importante en estos 4 años. Y en esta fecha pasada, en Navidad, la Comisión de Acción Social y todo lo que es la vertiente de la labor social de la cofradía está funcionando a 100%, ¿no? Porque nada más que se veía en los medios más muchísimas actividades, y eso es muy importante para una cofradía, potenciar todo lo que es la caridad. Sí, yo le decía a amigos míos que a lo mejor no son cofrades, decía, bueno, es que vea la cofradía que tenemos actos en la cofradía, pero ¿cómo que en Navidad tenéis actos en la cofradía? Pues bueno, pues en Navidad está una comisión como Acción Social que está recogiendo pues kilos de alimento para repartir a los necesitados, estamos haciendo una campaña de Reyes para los niños que tienen los padres del carnet del Economato Corintio, estamos incluso están yendo los niños de los ciudadanos de los niños a la cofradía para repartir los regalos, o sea, estamos haciendo unas labores fundamentales. El 28 de diciembre va la banda de música que actúa el hermano hospitalaria, que todos los años lo hace, y luego tenemos un acto en la cofradía que entregamos al Inocente del Año. Estamos todo el año prácticamente, todas las navidades trabajando. Todo el año al día, como es el asunto de la cofradía. Pues Miguel Alfonso, muchas gracias. ¿Novedades para esta Semana Santa? ¿Alguna destacar? El recorrido de vuelta, las dos calles, sacamos las campanas nuevas de los tronos y prácticamente estamos procesando. Campana en Torre Don Jimeno.
de Torredón Jimeno. Nuestro dinero, porque allí campana, vamos a comprar las campanas. Sí. Yo, no, el rico también compra la compra en Torredón Jimeno. Bueno, para a refundir la que tenía y tal, está aprovechando todo. Estas son nuevas. Estas son nuevas, ¿no? Sí, son nuevas. Es importante las campanas que suenen, pero también la banda. Entonces cuéntanos un poco, porque la banda tiene algunos contratos nuevos este año. La banda va a tocar prácticamente todos los días. Y yo creo que la banda está en un buen momento, ¿no, Miguel Alfonso? Sí, no, la banda es fantástica. O sea, la banda de música está en un momento muy dulce. Muchísimos niños tenemos en lo que es la banda de música en el aula. Pero yo creo que entre aula y banda de música somos 130 o 140 niños los que están en la banda de música. Y bueno, y queremos potenciarlo y queremos seguir aumentándolo y queremos hacer muchas cosas con la banda. Qué buena labor, qué buena labor. Es una labor muy importante de formación, de juventud. Hay muchos niños incluso de la banda que colaboran en albacería, vienen a misa, que es una labor muy importante que a lo mejor no se valora, pero que es lo que al final las bandas se quieren para eso, para una formación musical para los niños, que se incorporen a la vida de la chicofradía y colaboren con nosotros. Miguel Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a nosotros y nos vemos por las calles y nos vemos también en la Casa Hermandad. Siempre nos vemos también disfrutando de nuestra Semana Santa y de los días de Cuaresma de este año 2016. Nosotros nos vamos a ver imágenes, precisamente aquellas que se producían el pasado viernes. El pasado viernes fue el Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradía con el Santísimo Cristo de la Sangre que salía de la iglesia de San Julián. Tuvimos ocasión de hablar con el hermano mayor la semana anterior y tuvimos ocasión de conocer pues todo cómo se estaba organizando y todo lo que era. Aquí tienen ustedes las imágenes de este traslado, primero desde la iglesia de San Julián hasta la Santa Iglesia Catedral.
Medio a la derecha. Medio más. Dame a la derecha. Crucificado de Palma, ven ustedes igualmente como esa disposición que Palma le pone y hace la impronta del Santísimo Cristo de la Sangre con esos brazos, el cuerpo absolutamente desprendido, que los brazos van formando como una Y. Como bien habíamos explicado, como bien habíamos dicho, una imagen donde Paco Palma le imprime también una portentosa estatura. De hecho, ha habido pregoneros como mi buen y recordado amigo Alberto Jiménez Herrera, que le decía que era el coloso de San Felipe, Alan Antich, y una disposición también en un trono que se veía algo desproporcionado, porque para ese Cristo necesita un trono de más envergadura, ¿no? Pide más espacio. Estamos acostumbrados a verlo en ese trono de Liébana, ese trono de ocho varales, donde, bueno, pues la verdad que Cristo tiene su grupo escultórico, y ahí, fijados, vemos ese plano donde el Cristo también se ve que, evidentemente, queda bajo dentro del trono, ¿no? Pero de todas maneras, creo que la impronta y la estética ha sido magnífica, ¿no? La otra opción que ha sido siempre de los crucificados en el Vía Crucis de la agrupación ha sido de ir tumbado, y yo creo que mediante este trono pues han conseguido pues que más hermanos pueden participar en el Vía Crucis, y además pues que el Cristo pues se pase de una forma muy digna. Evidentemente no es un trono de ocho varales, pero es un trono muy digno, ¿eh? Un trono muy bonito. Ese barniz recuerda también el trono de expiración, una impronta, y la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, que de luego es portentosa. Sí, sí, portentosa, y además lo bonito también de la unión con los pueblos, es decir, ya no el Trabuco, que es un trono de ese pueblo, salga por el centro de Málaga y entre en el primer templo de la ciudad, que es la catedral, pues algo también histórico, ¿no? Y yo creo que en el Vía Crucis pues también se buscan hacer cosas extraordinarias, ¿no? No deja de ser una salida que se hace de una forma diferente a lo que es la procesión de Semana Santa, y en este caso pues han optado por esta opción. Pues eso es salida sobrepasada a las 7 de la tarde, con su dificultad para salir también de la iglesia de San Julián, que tuvo su pequeña dificultad, y además que también estaba el Cristo, decía, no, es que el Cristo debe salir un poco más la cruz, pero hay que tener en cuenta las dimensiones también de la salida, de la entrada y después de la puerta del dintel de San Felipe, o sea, que tiene que estar en todo, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso, y bueno, si fuera el trono de la cofradía,
pues unos pueden trabajar en un mecanismo o en algo para que esa imagen pueda ir un poquito más elevada, pero no era el trono de la cofradía y bueno, las circunstancias son las que mandan, pero yo creo que iba digno. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay que tener en cuenta que la altura de la puerta de San Julián no es muy elevada, todos los años lo vemos en el Domingo de Resurrección con la Virgen Reina de los Cielos, que tiene que bajar hasta el suelo, y lo hemos visto también muchos años, el Cristo de la Agonía, cómo tenía que introducirse la cruz en el monte, de, en el monte del trono, ¿no? Entonces es normal, pero bueno, yo creo que también se quedaron escenas bonitas del Cristo saliendo por... Muy bonita. Ahora vamos a ver en la catedral, precisamente, al Cristo de la Sangre en la catedral, la celebración del Vía Crucis, que precisamente lo oficiaba el obispo de la diócesis y estaba rezando después con algunos... Igualmente algunos otros lectores que reflexionaban sobre las estaciones de Vía Crucis ya en el interior de la catedral. Aquí vemos en el momento que ya pasa el dintel de la puerta del patio de los naranjos, y desde luego unas estaciones que pudieron seguir los asistentes mediante un librito. Había un libro que guiaba las oraciones, un libro que guiaba igualmente pues todas las estaciones que se iban produciendo, y en verdad un libro editado por la agrupación de cofradías con sus 15 estaciones, y que desde luego también las oraciones propuestas por el Papa Francisco para el año de la misericordia. Fue Jesús Catalá quien oficiaba el Vía Crucis, acompañado de diversos diáconos y algunos canónigos. Tercera estación. Pues sabía que lo habían entregado por envidia.
Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 224 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estudios e investigación, estrenos cofrades. Y en su kiosco, Revista La Saeta. Semana Santa de Málaga. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del Dr. García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado. Cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita, ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603-564-335. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas, Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Las Merchanas, un lugar típico de la ciudad, donde se respiran nuestras tradiciones. Podemos disfrutar de las mejores tapas, cocinadas con todo el mimo y el cariño, dándole el sabor más tradicional y casero a todos nuestros platos. Las Merchanas es el punto de encuentro del malagueño para un buen rato. Las Merchanas, tu taberna cofrade. Crismón Patrimonio Cultural ofrece servicios de investigación histórico-artística, edición de libros científicos y divulgativos y creación de centros de interpretación. Crismón Patrimonio Cultural cuenta con artesanos especializados en policromía y dorado. Sigue nuestros trabajos en Facebook y Twitter. Crismón Patrimonio Cultural. Málaga crece y con ella Metro ampliando su línea 2 hasta el Hospital Civil. Bailén Miraflores quedará conectado a los principales equipamientos sanitarios, culturales y sociales de la ciudad, con un sistema de transporte sostenible, seguro, accesible, puntual y rápido, contribuyendo a crear una ciudad amable con el ciudadano, mejorando la circulación del entorno. Metro de Málaga, un proyecto de ciudad. Continuamos con ustedes, nuestra agenda la guardamos para el jueves, saben ustedes todo, taquinario, todo lo que se va a ver sobre esta semana. Pero primero también quiero regalarle algo, quiero regalarle algunos ejemplares de La Saeta. Algunos ejemplares de La Saeta, pero tenemos aquí nuestro anuncio, el anuncio de PTV Málaga, que ahora nuestros compañeros lo van a coger y vamos a ver el anuncio, que lo ven ustedes, lo voy a poner un poquito más que se vea. La Virgen lo que queremos ver, ¿vale? Ahí la tenemos. La Virgen y digo la Virgen porque la pregunta va a ser ¿qué Virgen está en el anuncio, en esta página de La Saeta? ¿Y cuántos años cumple PTV Málaga de emisión? ¿Cuántos años de emisión de Semana Santa cumple PTV Málaga? ¿Y cuál es la Virgen que este año está en nuestra anuncio de La Saeta? Es una foto de Manuel Martín Laguna y que representa esa aportación que hace Procono Televisión anunciando en estas transmisiones. Y bueno, y lo de los años no está muy claro, ¿eh? Lo de los años. Hace una pregunta fácil. Está muy claro. Bueno, la Virgen. Bueno. Vale, pues las dos. ¿Cuántos años cumple PTV retransmitiendo Semana Santa en Málaga? Esto lo hago porque también alguno que hay por ahí que está despistado, que todavía no se ha enterado cuántos años llevamos de transmisión ni que estamos aquí. Pero bueno, pues se lo recordamos nosotros, se lo vamos a recordar entre todos. ¿Y cuál es la Virgen también de la fotografía de Procono Televisión aquí en la revista La Saeta? Bueno, pues nos hacen a nuestro correo electrónico, que lo vamos a ver sobreimpreso ya mismo en la pantalla, y no lo vamos a ver sobreimpreso en la pantalla. Pues PTV
www.itvtelecom.com. Así que eso es lo que tenemos, sobre todo sentircofrade@ptvtelecom.com. Te voy a repetir, sentircofrade@ptvtelecom.com. Toda la semana lo ponemos, pero esta semana, pues se lo digo yo, sentircofrade@ptvtelecom.com. Así está de claro. Correo electrónico, ya saben ustedes, nombre y apellido, no valen repetido, vamos a darle oportunidad a todo el mundo que se pueda llevar un ejemplar de la saeta. Tengo unos cuantos, no tengo para todos los que me escribáis, pero esas son las dos preguntas, lo iremos repitiendo. También ahora nos vamos a ir precisamente a ver la procesión de regreso, cuando ya la banda de viñeros, cuando ya se tenía el acompañamiento musical y un recorrido que le explicábamos, le comentábamos y le preguntábamos al hermano mayor del Archicofrade de la Sangre, un recorrido, bueno, muy recto, pero que también tuvieron su acto y fue de disfrutar mucho en ese ambiente, cofrade, del pasado viernes por la noche. Pues pasada las 10 de la noche, yo creo que sobre más cerquita de las 10 y cuarto que las 10 de la noche salía, que estaba previsto en un principio salir a las 9 y media, terminar el Via Crucis a las 9 y media, se retrasó algo, bueno, y salía por el patio del Naranjo, como hemos podido ver ustedes con la interpretación, como han podido comprobar de San Lorenzo Mártir, y ya fue acompañada igualmente en todo ese recorrido que recorrió San Agustín, Calle Granada, después el lateral oeste de la Plaza de la Merced para ir a donde tienen precisamente donde estaba ubicado anteriormente, hace ya algunos años antes de la guerra, donde estaba ubicada la Iglesia de la Merced, procedencia de la Archicofradía de la Sangre. Y después, allí en un acto muy, muy emotivo que hubo en la Plaza de la Merced, precisamente después continuaba por Calle Madre de Dios hasta la Iglesia de San Felipe. Largo, un poquito el tiempo, me refiero más al tiempo que al trayecto, ¿no? Puesto que fueron algo más de 3 horas las que se tardó desde la salida, como estamos viendo, hasta la Iglesia de San Felipe. Sí, la verdad es que es una costumbre ya en la segunda parte de estas procesiones de Vía Crucis, pues que se alargue la procesión, y hay que tener en cuenta que se incorpora la banda, eso ralentiza el paso del trono y también pues los cofrades nos gusta mucho, estamos deseando una procesión cuando llega la cuaresma. Recreo. Y la verdad que no nos quejamos, pero la verdad que el trono, bueno, al andar con la agrupación musical pues ya vas más despacio, la ida hacia la catedral hay que recordar que fue con capilla musical, se busca pues el camino más corto, se busca también pues un acompañamiento musical muy sobrio y el trono pues baja a un ritmo mucho más elevado, ahí vemos como el trono va al paso de que marca el ritmo de la agrupación musical, que además es un paso bastante lento, un paso más lento que el que acostumbra hacer una banda de música, por ejemplo, ¿no?
y la agrupación musical San Lorenzo Mártir de Miñeros, pues la verdad que lo hizo magníficamente bien. Ahí vemos qué bonita la proyección de la sombra del Cristo de la Sangre debido a esos focos allí en lo que era el instituto, el Colegio San Agustín, donde ahí hay historia, cofrade, porque ahí la primera imagen de la Virgen de la Salud salió de ahí. La verdad que Málaga está llena de historia, está lleno de sitios con muchas leyendas ocultas y bueno, pues los agustinos tienen mucho que decir en Málaga en cuanto a temas cofrades, ¿no, Coco? Sí, señor, tanto los maristas como los agustinos, todos, maristas, agustinos, salesianos, todos, yo creo que todos los colegios tienen una implicación muy, muy especial, una vez a través de la hermandad y otra vez a través de las bandas también. De las bandas, y curioso como... El Colegio Rosario Moreno. Exactamente, y es curioso como también la Cofradía del Amor tiene una vinculación del Cristo por un lado, con un colegio, y de la Virgen por otro, ¿no? Los maristas y los olivos. Y la verdad que siempre es una cantera, ¿no? Los colegios son una cantera de cofrades, y ya que estamos metidos en cuaresma y demás, pues también hablaremos algún día de las procesiones que hacen los colegios y también del programa escolar. Me tienes que hablar de la procesión de Gamarra, que creo que este año, bueno. Pues habrá novedades, y habrá novedades también en el programa escolar de la agrupación de cofradías, que se presenta este jueves. Este jueves hay que recordar que hay una cita muy importante, y es a las 7:30 de la tarde, se presenta el cartel del primer programa escolar cofrade de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Se presenta un lienzo, un cuadro que ha pintado Elena Redondo, que es una estudiante de Bellas Artes de Málaga, y en esa presentación a las 7:30 de la tarde, pues se hablará de la actualidad de los colegios de Málaga. La agrupación de cofradías este año pues impulsa este proyecto, y se van a hacer una serie de actividades, se van a hacer una exposición en San Julián, en unas fechas, con unos enseres que los colegios de Málaga van a llevar, y yo creo que va a ser muy interesante, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? La cantera de los colegios, y muchos colegios que gente no conoce. Colegios del Palo, el Instituto Safaíce, el Colegio San Estanislao, la presentación, Ciudad de Popayán, muchísimos colegios estarán allí presentes, y ya daremos cuenta de ello aquí. Ya daremos cuenta de ello, porque además la agrupación sigue innovando, la agrupación sigue también, bueno, dando respuesta a las inquietudes que hay y a las necesidades que existen. Ayer en otro medio comentaba yo una agrupación de cofradías viva, una agrupación de cofradías que está en la acera, que está en la calle y que sabe cuáles son las necesidades que está implantando. Pero no quiero dejar pasar para hablar igualmente de la imagen de Palma. Yo creo que es portentosa la imagen que Palma nos regala, la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre, y creo, y además como estamos viendo una archicofradía que igualmente está viva, cómo ha arropado y cómo arropaba el viernes los archicofrades, cómo arropaban a su Cristo y cómo iban acompañando. Y hemos podido ver igualmente también la acera, las filas de que llevaban sus velas y que formaban parte del cortejo, ¿no? Es muy importante que cuando una cofradía se echa a la calle, pues no, bueno, pues las filas de hermanos acompañando con velas sea numerosa, ¿no? Porque eso da viva fe de que la hermandad está viva y que sus hermanos participan en este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de actos, perdón. Y había muchísimos hermanos con velas. Y además la Archicofradía de la Sangre es una cofradía que está muy viva. Como tú has comentado antes, se ha presentado ese magnífico manto que va a llevar este año la Virgen de Consolación y Lágrimas, que es espectacular. Y que junto con los mantos de la esperanza y la aspiración de esos 8 metros... pues yo creo que va a ser un punto de inflexión en Málaga. Yo creo que es el estreno de este año de la Semana Santa de Málaga, sí, además. Lo peculiar del color, es decir, no hay ningún manto que esté bordado sobre terciopelo o malva, ¿no? Y eso lo hace también pues muy, muy, muy interesante que este año, el Miércoles Santo, no nos perdamos el color. Recuperaba el color, como me decía igualmente el bordador, recuperaba el color porque el manto anterior no era malva, era un cardenal ahí. Más oscuro, sí. Este color de terciopelo va a la par del color de las túnicas de Nazareno de la Virgen, que es un color malva y además muy característico de esta archicofradía, que en algunos sitios alguien alguna vez se ha escuchado decir que no son colores litúrgicos, que por qué salen estos colores. Yo creo que en Málaga pues tenemos la suerte de aportar cosas nuevas, ¿no? Y una túnica de Nazareno, pues mientras un penitente, un hermano de la cofradía, vaya revestido bien con su túnica, vaya en actitud de oración, de estación de penitencia, pues yo creo que vale el color malva, seguro, porque además lo vemos en otros apartados, y ahora estamos viendo también el adorno floral del trono, es un color morado, y yo creo que aporta muchísimo y es muy característico de Hermandad de la Sangre el malva. Y el manto, yo invitamos a todos los malagueños a que se pasen por la Casa Hermandad de la Cofradía cuando esté por ahí, y que el Miércoles Santo no dejen de ver de espalda el magnífico trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas.
Bueno, sin tiempo casi para más, sin tiempo casi para más. Siempre nos pasa igual lo del tiempo. Bueno, pero para eso tenemos el jueves que viene, que el jueves que viene igualmente presentaremos más imágenes de todo lo que se ha producido. Bueno, y la novedad es que también lo que la novedad que nos ha dicho en nuestro programa para la vuelta de la cofradía de Expiración, como nos ha dicho el hermano mayor, que bueno, que van a tirar, van a cruzar calle Lario, van a estar por Mesón de Vélez, por Liboria García, Mesón de Vélez, hasta coger calle Martínez y después tirar derecho a ese encuentro que tienen igualmente por la noche ya de madrugada. El jueves ese encuentro que tienen y que desarrollan con la Esperanza e igualmente como hemos escuchado en la reunión que hubo ayer en el Cautivo, que el Cautivo en el recorrido de ida hacia el recorrido oficial pues va a estar viendo la posibilidad de tirar por calle Cinero para después coger la Plaza de Camas. Claro, Fernán González, y salir allí ya a Tarazana. Plaza de Camas, Guillén de Castro y sale ya a Tarazana, para lo cual salen un poquito antes para bueno poder llegar a tiempo. Y es una zona muy amplia donde muchas personas podrán ver al señor de y Málaga. Y ahí con todas las promesas y todo, lo larga que la procesión y tal, por allí callejeando. Habrá que ver cómo se organiza, pero bueno. Vamos a ver luego a ver cómo se organiza. Nos marchamos sin tiempo para más. Agradecer a la Antica ya está con nosotros y desde luego que la próxima semana hablaremos de música. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes decirle, el jueves a partir de las 9 de la noche, edición especial de Cuaresma, estaremos aquí, si Dios quiere. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Copalim patrocina este programa. Crismón Patrimonio Cultural patrocina este programa.